Bulldog y Pester Alemán versus Doberman Lenguaje Canino. Conflictos diarios y cómo podemos evitarlos y resolverlos. Así que, en primera instancia, podemos ver que hay tres perros, Pastor Alemán, Doberman y un Bulldog Inglés. Sin embargo, el Doberman, fíjense cómo está dándole espacio, no quiere confrontarse con el Bulldog, que el Bulldog sí lo está presionando. Fíjense cómo el Bulldog va atrás de él, lo sigue, el Doberman simplemente lo evita. Sin embargo, llega el punto en donde el Bulldog explota y ataca al Doberman. ¿Qué pasa? Como consecuencia, el Pastor Alemán pues ataca al Doberman. Esto nos da la pauta de que el Pastor Alemán y el Bulldog viven juntos. Y ahí se hace el merequetengue, ¿no? Actualmente no se hacen daño, por fortuna. Es más ruido que otra cosa. Se debe haber llevado sus mordiscones, pero bueno, ahí aparece el dueño. Y eso a mí me da la pauta para saber que ese perro, el Doberman, no vive con, o no convive regularmente con el Pastor Alemán y con el Bulldog. Porque está en un espacio que pues se sienten invadidos básicamente por la presencia del Doberman. Y lo que genera como respuesta el Bulldog es esa presión de expulsión del sitio. Eso es lo único que quiere. Sin embargo, no tiene manera quizás de pedirlo con amabilidad, porque no se puede, los perros son así.